Hola, colega. ¿Qué pasa? Oh, aquí estoy. Sí, tranquilo. Todo guay. ¿Quién es ese niño tan precioso? Te gustan mucho estos, ¿eh? Mira qué pelos llevan. ¡Dina! ¡En la cocina! ¿Qué pasa, renacuajos? Hola. Gracias por fregar. Puedes agradecérmelo poniendo música. Veré qué puedo hacer. ¿Ponemos música? ¿Te apetece bailar, eh? Muy bien. Sí, joder. Esta me encanta. Tu madre se conforma con poco. Estoy contigo. Mi listón está muy bajo. Menudos pasos de baile. ¿A qué molan? Sí. Mira, mamá. Oh, vaya. Anda, hola. Esto me está poniendo cachonda. Será rarita. Lo sé muy bien. Vale. Vale, me estás distrayendo. Lo sé. Vale, ya está. Vete. Vale. Oh, creo que me he dejado a Oli fuera. ¿Te importaría traerlo? Sí, claro. ¿Tomamos el aire? Ah. Vamos a ponerte aquí. Bien, ahora es oficial. Oli, ¿qué haces tú aquí? A ver, colega. Sí, ya estamos. Qué bonita, ¿eh? ¿Sabes qué? Te enseñaré a tocar la guitarra. Cuando seas más grande. Y dejes de cagarte encima. Es igual. Todos lo hacemos. Te contaré muchas historias. Cuando crezcas. Ah, mucho. No
sé por dónde empezar. Patata, patata, mi bebé patatita. Mi patata, mi patata, mi colega la patata. Patatita. A ver qué hace ahora, mamá. Voy a ir a tender la ropa. Mi espalda. ¿Puedes? Sí. Sí, tranquila. ¿No necesita chaqueta? No. Está bien. ¿Más? Si no quieres más, paro. ¿Quieres que pare? Vale, para ya. ¿En serio? ¿Quieres tocarlo? Sí. Muy bien, ahí está. Despacio, poco a poco. Haz así. Muy bien. Sí. Hola. Hola. Ya lo cojo yo. ¿Vas a guardar las ovejas? Ya puedo, tranquila. ¿Sí? Sí. Quiero que descanses. Vale, venga. Venga. Adentro. Procura no tardar. Tenemos que bañarlo. Soy la mejor pastora. Ovejitas, la cena os espera en el granero, así que venga. Nevada, al granero. Margarita, para adentro. Vaya, ¿cuántas ovejas? ¿Cuántas crees que hay? Vamos a contarlas. Una, dos. Voy a parar, que me entra sueño. Eugenia. Adentro, adentro. Todd, date prisa. Tenemos demasiadas ovejas. ¿Y si nos comemos a unas cuantas? Qué ricas, ¿eh? ¿Sigues calentito? Unas pocas más. A ver si sabes este. ¿Qué hacen las ovejas para poder dormir? Cuentan personas. Cuando crezcas aprenderás a apreciar la calidad de estos chistes. Venga, uno más. ¿Qué pasa si una vaca tiene hijitos con una oveja? Que sale una lana muy mullida. Sí. A mami también le gusta ese. Bien, JJ. Conseguido.